La familia de Canal 12 está de luto. Uno de sus integrantes, que entró como camarógrafo y fue luego el primer director de cámaras de LT85 TV Canal 12, ha dejado de existir. Desde que me inicié acá, trabajé como camarógrafo en el día de la inauguración. Después de hacer camarógrafo, hice switcher, o sea, mezclador de control central. También ha sido operador de videotape, cuádruple. Y después se integró el equipo, se fundó, se creó el equipo de producción. Y ahí comenzó su dirección de cámara. Ocupé el cargo de director de producción, jefe de transmisión. Héctor Flores es su nombre. Para muchos desconocido, porque forma parte de la legión de trabajadores que están detrás de las cámaras, posibilitando que usted reciba la señal en su casa. Buen compañero, profesional responsable, conocedor de cada rincón del canal, de este querido espacio que definitivamente es parte de nuestra vida. Con su andar cansino, su expertise y su carácter particular, entró a formar parte de la memoria de esta, nuestra casa, la que por más de 40 años lo albergó, lo vio crecer y envejecer, y que hoy lo despide con dolor entrañable. Héctor Flores, distinguido por sus colegas, reconocido en el medio, evocarte hoy es hacerte un merecido homenaje a tu trayectoria. Canal 12 fue mi casa, es mi casa. Pasé buenos momentos, pasé momentos difíciles, pero siempre se trabajó con alegría. Adiós, querido amigo. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Under my skin.